Muy buenas tardes, días, mañanas, noches. Cuando ustedes vean esto, estamos en Mi Casa Tiene Talento. Chancho, buenas tardes, noches, mañanas, días. Hagamos como Goku la fusión. Eso. Nuestra Casa Tiene Talento es una sopita de videos porque todo el mundo, Tato, nos está enviando sus talentos al 316-528-8000. Con esto podrías obtener boletas para el Estéreo Picnic cuando se realice, evidentemente. Uh-huh. Y es lo que sea. O sea, usted puede mandar cocinando, saltando, bailando. Si su talento es tomar tinto por las orejas, pues es su talento. Y aquí los pasamos todos. Eso es. Agradecimientos especiales a todo el departamento digital, a Chevy, a toda la gente que nos ha ayudado, porque el primer capítulo salió excelente. Uf. Muchísima gente pegadísima ahí. Y aquí mostramos algunos de los videos que nos llegan y obviamente los ganadores. Pero Chancho, yo creo que dejemos la lora y pongamos videos. Pongamos videos a la lata, no solamente los que nos han llegado, sino por ahí le tengo unas ñapas chéveres de las redes sociales para que nos divirtamos un poco. ¿Usted tiene como papá? Sí, tengo como papá. Usted también la tiene, sino que la está ocultando. Es un truco milenario desde los vikingos. Thor nos enseñó este truco. ¿Ah, sí? Claro, es de Thor. Torpe. Arrancamos con el primer video del Titanic. A ver. Por ojo a esto. Lo vamos a pasar de o sea, en grupitos. De chorizo. De chorizo, cuatro videitos y los vamos comentando ahí. Hágale. ¡Oh! ¡Qué videos! Jack Rose. ¿Entiendes el concepto del video? Espera, déjeme oír. Es el Titanic, buenísimo. Claro, entonces están vendiendo frutas. Esto es en Colombia, es un video de redes sociales. Y lo que están es diciendo, están muertos, como lo que pasa con Jack y con Rose. Sí, sí, sí. Y por eso es que están jugando a que salgan los clientes, buenísimo, ¿no? Buenísimo, que además también se volvió viral ese pedacito de la parte de Titanic. Exacto. Muy bueno, muy bueno. Tenemos talento, eso es Colombia. Debería seguir ahí el himno nacional sin problema, pegadito. Este personaje se llama Jorge Jiménez. Ese Jorge. Sí ya es de los que está participando. A ver, Jorge tiene talento. Ok. Ah, lo que estaba atrás del señor Jorge Jiménez, ¿sí? No sé si eran como unas cabezas de tribus, ¿no? Parecía como si estuviera en África. Ok. De esas cabezas reducidoras. Miren, ¿son cabezas? Es que no... Jorge tiene talento, vea. Joder, Jorge tiene talento. Sus cabezas reducidas por una tribu indígena. O bueno, es que no entiendo bien qué es. Beetlejuice, ¿se acuerda que el final de Beetlejuice es así? Sí, exacto. Quedé más tramado por la decoración que por su talento, pero lo hace bien. Está. Es un talento que está ahí dándole al piano. Le decimos pues que continúe. Continúe. Por esa senda. Siga así. Siga así. Esta niña, Tatico, se llama Natalia, categoría manualidad. Ok. Ella lo que intentará hacer es ese perro. Ok, pero con la camarita y... Ah, ¿cómo va a ser? A ver. Pues obviamente, mire, lo ponen en una pared. Ah, no sé cómo se llamará eso. Porque es como sombras, como viernes de siluetas. Es silueta, pero pintado con qué aerógrafo será. Sí. Qué pena, yo soy muy ignorante para el tema del arte. No, no solo para ese tema. Mire, pero ella está mostrando todas las cositas, tiene sus témperas y sus vainas. Sí, 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 sí. Para intentar replicar el perro que tenía en el celular. Y tapa la camarita. ¡Ah! Y ya quedó en la pared. Sí, 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 esto está muy chévere, como un stencil. Eso, lo necesitaba usted para que me contara las técnicas de arte callejero, hombre. ¿Cómo se me va a olvidar? No, arte sí, callejero yo. Porque cualquiera dirá, no, eso es con témpera. Pues, no, usted es decir, qué bonito, le quedó muy bien el perrito. Bien, felicitaciones. Sí. A ver, oigamos. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obliga a renacer. Él se llama Miguel Gómez. ¿Miguel qué? Gómez se llama. Gómez. Miguel Gómez. Tiene eso es ukelele, ¿verdad? Sí, sí, está muy de moda, ¿no? Sí, yo tengo una banda de punk que son con solo ukeleles y se llama Punkelele. Espero que nos vaya bien en algún momento. Oiga, suena muy bien y la letra de la canción me gusta. Felicitaciones. Motivos para decirnos adiós tan pronto. Me
gusta además cómo grabó el video. Es decir, tiene los pies de pronto en sí, como en una tina. Tal. O sea, ¿en dónde tiene los pies? No, en la sillita allá afuera. Las paticas están por fuera de la calle. Bien, bien, me gustó. Tiene talento, siga haciendo la música. Síganos mandando los videos. Hay un WhatsApp al que ustedes también pueden mandar el video, ¿no? 316-5280-00. Les recuerdo, todos los viernes al aire en los 40, 97.4, damos el ganador. Pero si usted perdió, por ejemplo, Miguel Gómez, no es que haya perdido, sino que su video sigue participando. Okay. Pero de pronto él dirá, no me alcanzó todavía. Voy a mandar otro video cantando o con otro talento. 316-5280-00. El que gane, o sea, el que se lleva el premio, se lleva boletas para el Estéreo Picnic cuando se realice. Listo, meta barriga que estamos en televisión. Usted, esto no es radio. Usted cree que yo estoy muy gordo, pero si yo me siento más flaco por la cuarentena. Ok. Más, tanda de videos. A ver, ¿con qué nos venimos? Porque seguimos en esta sopita de videos, como usted lo ha llamado, que se llama Mi Casa Tiene Talento. Con los 40. Dale play. También nos acompaña Gabriela Morales. Ella este es viral, es decir, no es de los que está participando, sino es una ñapita. La niña es una tiktokera, se llama Ayon. Mire cómo la actuación de la chiquita. Gusto, antes que nada, pues un saludo a la audiencia, ¿no? Pues mira, yo soy de Catepec, del mero corazón de Catebronx. Y pues la neta es que ahí sí tenemos bien desarrollado lo que viene siendo el acoso, ¿no? O sea, ahí te bajas del camión y pitando a tu casa y viceversa, ¿no? Porque pues ahí te persiguen, te corretean. A mí una vez me correteó un culero con el chile de fuera. Ahí venía el cabrón y yo apretando el paso acá, pom, 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 pom. Y eso en él, que me volteé y que lo paro en seco. ¿Qué tranza? ¿Te vas a pasar de culero? Le agarré el pescuezo del pito, lo levanté por los aires y ¡huevos, cabrón! Del otro lado de la avenida, ¡ládrame, pinche perro! Que le grito. Y pues me vio el entrenador, ¿no? Y pues me descubrió. Y pues aquí estamos, güera. Pasando por mí. Es la explicación de cómo supuestamente en el video real alguien se llega a la halterofilia. Sí, obviamente el entrenador la descubrió en esos momentos que estaba en el barrio. Muy bueno. Esto es ya de nuestros videos, cosecha de videos. Ella se llama Alexandra, pues con el chico que le hace la guitarra. Categoría canta. Para mí no es nada fácil tanta frialdad. Nuevamente te soñé y sigo preguntándome. Uy, buena segunda voz del guitarrista. Justo en el momento en que yo te soñé, ¿por qué te has ido? Nuevamente te soñé y sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te abracé. ¿Por qué te has ido? Bonito. Bien, clasifica, ¿no? Sí, clasifica, obviamente. Buen talento. Categoría canto, como usted categoría lo dice. Categoría canto. Ahí estaba Alexandra con su compañero. En el pecho. Esto me gusta. Se llama Marjorie. No me deja cantar. Llanera, ¿no? Dime por Dios. ¿O esto qué es? Si eso es llanero. Mi corazón que no quieres palpitar. A ver. Tengo un dolor en el pecho. Tengo un dolor que no me deja cantar. Dime por Dios qué te han hecho. Mi corazón que no quieres palpitar. Yo te lo dije, corazón, quédate quieto, que estando quieto no te pueden lastimar. Te enamoraste de unos ojitos traviesos y hoy por eso vas a tener que llorar. Olvídate de él, sí, le gusta la... que nunca te querrá. Me gusta. Y tú no tienes dinero para poderlo comprar. Obvio, y mamona comer mamona. Si el tiempo lo convence y él te viene a buscar. Y es zapatear. Perdónalo, corazón. Te conseguí unas cucarachas y tirar en el piso para zapatearlas ahí. Oiga, ese es como un llanero vallenateado. Sí, es llanero vallenateado. Este es ñapa. Oh, muy bueno. Lo encontré en TikTok y es el perro el que tiene la cuenta. Se llama Doctor. ¿Y cómo hará para tuitear con las paticas? No, pues obviamente le hicieron el video a él. Está clarísimo que no, él no lo hizo. A ver, Tato. Ni siquiera yo que creo en Juan Navidad. Pero es chévere stop motion, ¿no? Sí, está muy bueno. Qué bacano. Uy, este es de... Patina mejor que yo.
Este es de ñapita, aquí en nuestra sopa de videos. Hay que decir que es en el piso, ¿no? Porque, por ejemplo, vi el otro día en un noticiero que decía, ay, vea, ¿cómo lo hacen contra la pared? Y no, no es la pared, es el piso. Y vamos a ver, querido Tato, el último. A ¿Y ver. Sabe qué es el último? Pues el ganador. Ah, el ganador, claro. A ver, esto que... ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Ah? ¡No se ha atrevido! ¡Juepucha! Se van a matar. No hagan esto no hagan esto en casa, exacto, por favor, no hagan esto en casa. ¡Oh, qué se, par de salvajes! Diego Puente, señoras y señores, es el ganador de esta edición, pues de este programa, porque vamos a seguir jugando todos los viernes con ganadores al aire. Pero, ¿gana o no gana? O sea, ¡gana! ¡Es un talentazo! ¡Claro que sí! ¡Pucha, mano! ¡Salvaje! ¡Oh, felicitaciones, ganadores! ¡Tremendo! Oiga, que no lo haga. O sea, yo no puedo tener el equilibrio acá en esta silla, ahora mucho menos en una moto. Muy duros, muy duros. Entonces, ¿cómo se llama él? Él se llama Diego Puente. Entonces, para recordarles que en esta sopa de videos, pues las hacemos semanalmente y los viernes es que damos los ganadores al aire. Usted, pues, simplemente revise en YouTube todos los entre semana para que se dé cuenta de esta linda sopa de videos. Sigan nuestra página, sigan nuestras redes y métanse y denle like también aquí al YouTube, al Facebook, al Instagram y todo para que nos sigan acompañando. Y en esta sopita de videos ustedes van a poder seguir ganando boletas para el Estéreo Picnic a final de año. Muchas gracias, Chancho. Gracias, Tatico. Feliz tarde. Estoy metiendo a barriga. Meta barriga, hombre, que estamos en televisión. Qué pena.